¿Qué tal, amigos de En Vivo Durango? Muy buenos días. Precisamente las imágenes que le hemos estado compartiendo estos primeros minutos son de la carretera, supercarretera Durango-Mazatlán. Bueno, ahí en particular es el Salto Pueblo Nuevo, la cabecera de este municipio de Pueblo Nuevo Durango. La información que hasta este momento se tiene es que la supercarretera Durango-Mazatlán permanecerá cerrada durante un tiempo indefinido. No nos han podido definir las autoridades de CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, el tiempo que esta autopista tendrá cierre por situaciones de daños que está viviendo su estructura. Al parecer, en la estructura del drenaje se han detectado fallas que necesitan solución, y es por esa razón que la carretera, pues simple y sencillamente, no la va a poder usar, al menos no el tramo completo. No se va a poder circular por ella. A la altura del kilómetro 128 está la atención que están realizando las autoridades, así que usted, pues si piensa viajar a Mazatlán o de regreso de Mazatlán hacia Durango, considere el tiempo que le va a invertir para poder evitar pues una circunstancia de retraso, dado que esta pues carretera tendrá, como le digo, un tiempo indefinido, sin saber qué es lo que va a ocurrir en su próxima reapertura. Obviamente, algunas de las imágenes son de archivo para ilustrar solamente en la imagen de este día, pues que esto es lo que ya se presenta desde ayer por la tarde-noche, que CAPUFE hizo oficial la circunstancia de atención que está teniendo en el kilómetro 128. Así que desde la altura del 111 lo están a usted desviando para que ya no continúe por esta autopista y regresa, me parece, hasta el 170, es decir, pues básicamente el tramo complicado se lo estará aventando por la libre. Considere esto para el momento en el que vaya a viajar, pues que considere que hay factores de retraso por estas, al parecer, fallas que tiene, que dejó algún accidente hace tiempo en el área de drenaje de este, de esta supercarretera, que de super yo no sé qué tiene, que siempre la tenemos con problemas, que siempre se está batallando con su circulación, siempre hay algo que le falla, que le duele a esta carretera. Así que pues lamentablemente se convierte en un polo de conectividad importante para el puerto y del puerto hacia el norte del país. Sin embargo, pues cada rato a batallar con esta problemática. La supercarretera Durango-Mazatlán cerrada hasta nuevo aviso por tiempo indefinido. No hubo ni siquiera un cálculo de cuánto es el tiempo que habrá de estar en esta circunstancia. Solamente se emite un comunicado por parte de CAPUFE en donde se señala pues que no hay de otra más que intervenir. Este es el comunicado, que no hay otra alternativa más que trabajar sobre la base del drenaje de esta zona, de esta estructura, y los dos carriles, el de ida y el de vuelta, pues tendrán que estar en esta situación de cierre. Va a tener usted que hacer desvíos a su circulación ahí, y en las redes sociales de CAPUFE se han estado presentando las alternativas de difusión. Hay una restricción de circulación, obviamente, por ambos carriles en la base de las circunstancias. Las tiene mucho, muy detalladas en estos comunicados CAPUFE, pero bueno, pues a aguantar vara. Si usted tiene negocios ya de manera constante para ir o venir a Mazatlán, si su vida económica también depende mucho de estar yendo y viniendo hacia Mazatlán, bueno, pues así las circunstancias. Hasta aquí la imagen de hoy. Bueno, pues aguantar vara, no nos queda de otra. Nos tocó que nos hicieran una carretera tardía, de muchos años de construcción, cara, porque obviamente pues son 220, 250 kilómetros, y sin embargo es muy, muy cara.
Y como dices, Carlos Fello, esta obra desde un principio fue un gran fraude de los millones de pesos que costó, la mala calidad de la obra y el costo de mantenimiento. Coincido completamente y me parece que la gran mayoría de la ciudadanía está en la misma tesitura. Siempre vemos este tipo de imágenes, siempre en esa carretera hemos visto señalética de disculpen las molestias. Yo creo que no se vale tener pocas carreteras nuevas que conecten a Durango. Vean cuántas tenemos nuevas en lo que va de los últimos 12 años. Esta es la única que quizá llama más la atención. La otra sería la Durango-Zacatecas y no está del todo completa con su carril y medio. Tiene todavía algunas circunstancias. La Durango-Parral, pues no se diga, está del nabo. Y la que siempre hemos tenido, Durango-Coahuila, Durango-Gómez Palacio, pues que también es de las más caras. Nuestra incomunicación carretera y lo poco competitivo que son nuestras conexiones carreteras, pues es algo de lo cual no podemos negar, no podemos cerrar los ojos y decir estamos del otro lado. Pues no, la verdad es que son autopistas muy muy caras. Circulen ustedes por el sur del país, centro sur del país, se darán cuenta que los peajes son de 40 pesos, 80 pesos, 60 pesos por trayectos, la verdad, interesantes. A lo mejor un trayecto similar de 220 kilómetros puede costar 200 pesos, aquí 600, 700 pesos un trayecto de 220 kilómetros. Esa es nuestra triste realidad y nos hacen falta carreteras y nos hacen falta mejores condiciones de infraestructura. Ojalá que pudieran mejorar estas para que pues podamos aspirar a ser una ciudad más conectada con el resto del país o al menos con nuestra región. Hasta aquí la imagen de hoy. Cierra la super, hasta nuevo aviso. Pues ya veremos ahora, detectaron una falla en la base del drenaje. Ahora que siempre algo nuevo con la supercarretera Durango-Mazatlán, que de super no sé qué tenga. Es la verdad un camino en pésimas condiciones que hoy está evidenciando una vez más sus debilidades y obviamente está desnudando cada rato la cantidad de corrupción que se pudo haber logrado estos 12 años de construcción. Ese tiempo que se estuvo realizando la supercarretera, pues fue negocio para muchos entre derechos de paso. Ya vimos que le acaban de pagar su derecho de paso a los ejidatarios. Imagínense, 12 años después, dos o tres presidentes de la República han pasado hasta que el actual llegó a pagar los derechos de paso de la supercarretera. Lamentable que tengamos que vivir en un país en el que simplemente nos aguantamos porque no tenemos otra. No hay alternativa. Esta es la carretera que nos tocó, que podría ser la panacea para hacer una reconexión de Durango hacia el Pacífico, ser parte de un gran destino turístico que tuviera playa y que tuviera sierra y que tuviera centro histórico. Sin embargo, pues siempre estamos a expensas de ver ahora qué le duele a la autopista Durango-Mazatlán. Triste realidad, así es como estamos, no le vemos alternativa pronto de solución. Por lo pronto, hasta nuevo aviso, tome sus precauciones porque esta mugrero de carretera, así la vamos a tener. Duele saber que llegue quien llegue a las autoridades, vamos a seguir sufriendo el que nos hagan muy pocas obras y de muy mala calidad, en donde cada tramo y cada distribuidor vial que se hizo para esta autopista, le garantizo que hizo nuevos millonarios. Se lo garantizo, porque cada tramo, cada puente, cada túnel, cada cosa que en esta supercarretera se llevó a cabo, pues obviamente llevó moches, llevó muchas circunstancias indebidas y llevó dinero a la casa de mucha gente que sin duda debe estar enriquecida viendo cómo sufrimos con una carretera corriente, pero con su lanita bien a salvo, con su lana muy segura, con su patrimonio resuelto, a lo mejor hasta para la siguiente generación, porque fueron 12, 10 años de inversión no interrumpida, de fideicomisos multimillonarios, de mucha lana. A la fecha sigue generando dinero, o sea, cobran 650, 700 pesos
por ir el viaje redondo Durango-Mazatlán, Mazatlán-Durango, en un vehículo de cuatro ruedas que no represente mayor peso, pues te cuesta 1,200, 1,300 pesos. Por eso mucha gente a lo mejor a la brava se mete a las brechas para evitar alguna caseta, la de Coscomate o la que sigue de Villa Unión. No está bien, pero el punto es 1,200 pesos por ir y venir, por circular 440 kilómetros, para que de todas maneras siempre haya retrasos, para que de todas maneras siempre haya señalética que te dice, ay, disculpe las molestias. Yo creo que no se vale, no se vale. Es algo que tristemente tendremos que soportar. Así nos tocó, ni modo, Carlos Fello. Y en verdad las autopistas de Durango son las más caras y las más chafas del país y de pésima calidad. ¿Y a qué se deberá, Carlos Fello? ¿A qué? O sea, ¿por qué razón nosotros tenemos que pagar el plato roto de tener a lo mejor en su momento malos gobernantes que no le exigieron a las autoridades federales que no se pasaran de lanza con esta circunstancia, que no abusaran con el grado de corrupción que hubo para la construcción de esta nueva autopista, que de nueva ya no tiene tanto, les decía, inaugurada quizás sí, tendrá 5 años, sin embargo, tiene algunas áreas, construcción de hace casi 10 años, desde cuando obviamente empezó la misma, así que pues no se vale que estemos teniendo ahora que ser los paganos de que esta obra se hizo con mucha corrupción, y así como lo dicen los letreros, pues ahí disculpen las molestias, así igual al ciudadano, oiga, pues ahí disculpe, o sea, es que sí cometimos el error de permitir que se metieran muchas manos, que hubiera muchos intereses y que cada presidente de la República al que le tocó un avance de este tramo, de este proyecto carretero, pues también le tocara un buen tramo de corrupción a sus secretarios de comunicaciones y transportes, a sus delegados, a los empresarios que dispersaron los contratos de obra, a los que subcontrataron, échele toda la cantidad de gente que de alguna manera le vio beneficio a construir esta obra. Lo de menos es que hoy estemos batallando, no les importa, así de simple, así de sencillo, no les importa. Pues bueno, cerrada la carretera hasta nuevo aviso, a ver cuándo es el nuevo aviso. Venía una temporadita en la que podría el duranguense aprovechar para hacer su fin de semana en Mazatlán, como luego puede ser pues útil, como puede ser luego atractivo para estas fechas. Y sin embargo, pues no, no hay manera, no se va a poder, porque pues está la obra con un nuevo... ¡Ay, disculpen! ¡Ay, disculpen! Antonio Rodríguez Maciel, ¿en qué tramo? Estamos hablando de que el comunicado señala que la obra se está interviniendo a la altura del kilómetro 128. Esto significa que desde el 111 aproximadamente se está haciendo la desviación. Miren, el comunicado que emite en conjunto Policía Federal advierte el cierre temporal de la supercarretera, desviación a la carretera libre o reincorporación a la carretera, a la supercarretera en los kilómetros 111 a la altura de las adjuntas en el lado de jurisdicción Durango. Y ya cuando pasas el tramo en construcción sería en el kilómetro 172 más 400, es decir, en Santa Lucía, a la altura de la jurisdicción de Sinaloa. Es decir, te sales alrededor de 60 de los kilómetros que más se requieren para poder intervenir. Les muestro un poquito el mapa que precisamente es el que emite Capufe para dar a conocer pues esta circunstancia. Por reparación a la estructura de drenaje, alcantarilla de tubo, esta afectación es derivada de los daños de un hecho de tránsito ocurrido el pasado 29 de julio del 2019, el cual se suscitó en el kilómetro 128 más 300. Bueno, a raíz de este episodio, que fue en julio, las autoridades dijeron, oye, pues parece que sí estamos dejando un poco en riesgo la circulación, se puede poner en peligro la estructura, así que pues vamos a reforzar la red de drenaje, el sistema de drenaje, que es precisamente algunas de las fotos que envía el propio organismo federal.
estas, algunas de ellas, para evidenciar pues que hay un debilitamiento del soporte de drenaje que hay en esta zona a la altura del kilómetro 128. Y es por esta razón, amigos y amigas, que la supercarretera Durango-Mazatlán pues tendrá un cierre durante este lapso. Los vehículos autorizados para la carretera libre, bueno, hay automóvil, vagoneta, autobús, camión unitario, tracto unitario. Queda prohibido el tránsito a tractocamiones doblemente articulados. Es decir, aunque hay obviamente la apertura por la vía libre, sí hay una prohibición a los tractocamiones que tienen doble remolque, que tienen doble carga, por así decirlo. No se permite circular con convertidor o dolly acoplado a configuración de tractocamión semirremolque, y el peso bruto autorizado para el tractocamión acoplado de semirremolque es de 3 ejes y 40 toneladas. Esta es parte de la información que emite el área de la Policía Federal. Por su parte, el área de Caminos y Puentes Federales, a través de un comunicado que le envía al director del Centro SST Durango, Manuel Patricio Cruz Gutiérrez, dice: por medio de la presente y en atención al procedimiento para la atención de emergencias técnicas en los caminos y puentes de cuota emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informo a ustedes lo siguiente. Derivado del recorrido efectuado por personal de la Residencia de Obra y la Subgerencia Técnica de la Autopista Durango-Mazatlán, el día 24 de septiembre de 2019 a las 14 horas, se inspeccionó visualmente la infraestructura carretera en la zona de siniestro ocurrido el pasado 29 de julio del 2019, el que les digo que explotó y provocó pues este daño que ustedes pueden estar ahí observando. En ese sentido, en el kilómetro 128 más 300 se da esta circunstancia en ambos lados de la autopista Durango-Mazatlán, en el cual los hechos fueron causados por la volcadura y posteriormente el incendio, tanto del material que transportaba como del de la unidad completa. En dicha inspección se observa la obra de drenaje transversal a alcantarilla de tubo con diámetro de 60 centímetros y una longitud de 16.8 metros, dice el comunicado, situada en el kilómetro 128 más 790 entre el puente El Verde y el túnel Alacranes, que se encuentra en un estado de calcinación total, quedando expuestos los aproches y el terraplén de confinamiento. Aunado a lo anterior, se han presentado lluvias extraordinarias en la zona derivando una importante socavación del terraplén dentro de la obra de drenaje, con el riesgo latente de colapsar en su totalidad a lo largo de la cinta asfáltica de manera súbita y dejar incomunicada la autopista, ya que por la zona en que se localiza este punto crítico el relieve es montañoso, lo que no permitiría accesos secundarios. Por lo anteriormente expuesto, y aquí es donde viene el pues ay disculpen, se considera que la situación reúne los elementos para ser considerada una emergencia técnica, dando atención al evento con base a trabajos de emergencia para la reposición de las obras de drenaje transversal de alcantarilla, ubicada, como ya lo habíamos dicho, en el kilómetro 128 más 790 de la autopista Durango-Mazatlán, y se procede a tomar las acciones inmediatas cerrando de manera total la circulación del tránsito en el tramo operativo Las Adjuntas, kilómetro 11 más 100 hasta Santa Lucía, kilómetro 172 más 00, es decir, ese lapso no se puede circular, y por esa razón pues inician ya los trabajos de emergencia técnica, dice aquí. Lo anterior se le informa con el fin de que tomen las medidas necesarias y que correspondan de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de referencia. Sin otro asunto en el momento, aprovecho la ocasión. Alberto Godoy Chávez, gerente en Querétaro de Caminos y Puentes Federales. Esta es nuestra realidad, una carretera chafa. Juan Manuel Delfín Rochel, buenos días, Iván. ¿Cuánto tiempo estará cerrada? Lamentablemente, el comunicado no refiere
el tiempo. Dice que es hasta nuevo aviso, por tiempo indefinido. No se compromete el comunicado oficial, que ahorita les vuelvo a poner. No se compromete absolutamente a nada en cuanto a 2 semanas, 10 semanas, 5, 20. No dice, simplemente dice que se inician los trabajos como una emergencia y que hasta nuevo aviso será que se registre el regreso de la circulación por este lugar. Lamentable que sea así, pero pues ya tenemos que irnos acostumbrando, raza. La neta es algo que ya no debería ni de sorprendernos ver nuestra chafa supercarretera, que de super, como les digo, pues realmente no tiene nada. Cambiamos de tema, pero también muy interesante el que les quiero presentar. Resulta pues que a las autoridades municipales se les empiezan a extraviar unos cheques, o no sé qué sucede. El fondo no lo podemos encontrar al 100, dado que no nos pueden reportar las autoridades el qué es lo que está pasando. El asunto aquí es que se cobraron o se registró la emisión de cheques en la pasada administración, en el cierre de la pasada administración. Ahí los podemos ver, y estos cheques de finiquitos para funcionarios, pues resulta que jamás le llegaron a los funcionarios, así de simple. Jamás le llegó al servidor público este recurso, según lo que varios de los exfuncionarios nos han platicado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó? Créanme que estamos tratando de hilar las piezas de este extraño rompecabezas. Le pedimos ayer al área de comunicación tener acceso a una versión oficial por parte de la Dirección de Finanzas y Administración del Gobierno Municipal de Durango. Sin embargo, pues no nos supieron decir qué es lo que sucede. Por lo pronto se da por extraviada la presencia de estos cheques. Dese una idea, estamos hablando de aproximadamente casi 15 millones de pesos, que estarían entre 12 y 15 millones de pesos que habrían llegado a las arcas del gobierno municipal, que tendrían como único propósito el dar finiquito a los funcionarios de la pasada administración municipal. Al menos la información que tenemos, insisto, recabada con elementos del primer nivel del pasado gobierno, es que a ellos se les dijo: oigan, vengan, hay aquí cheques para ustedes, es un finiquito de casi 15 millones de pesos, era la suma, al parecer. Obviamente esta información de la suma pues no se las dieron a conocer a ellos en sí, pero se trataba de dos tandas de cheque, una por 150 mil pesos para cada uno de los 30 y tantos beneficiados, que era una especie de prima o compensación idéntica por 150 mil pesos. Ahí, dense una idea, según la información que hemos recabado, pues más o menos estamos hablando de 4.5 o 5 millones de pesos de esa primer tanda, que es el cheque que ustedes a lo mejor alcanzan a observar en algunos casos. 150 y tantos mil pesos era la primer tanda de cheques, y el otro cheque que también recibiría cada uno de los beneficiarios era el cheque compensatorio, ahora sí a sus tiempos de antigüedad, al valor de su sueldo, al cálculo relacionado con sus ingresos. Entre estos dos cheques sumaban alrededor de 60, 65 cheques y una suma de alrededor de 15, 12 millones de pesos. El dinero llegó días últimos de la pasada administración, al parecer el 30 de agosto de la pasada administración. Se alcanzan a emitir la impresión y firmas de los mismos. A los servidores públicos los citan en el área de finanzas del gobierno municipal. Lo que nos informan varios de ellos de manera anónima o discreta, pues es que cuando los citan ahí les dicen: señores, tienes derecho, entre comillas, a
un cheque por 300 mil pesos, bueno, una suma de dos cheques por 300 mil pesos, por 400 mil pesos. Tu cheque puede dar 500 mil pesos inclusive. Sin embargo, pues tú nada más vas a en realidad a cobrar 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos. Lo demás viene para acá. ¿Cómo? ¿Por qué? Viene para acá. Hay que regresarlo. Pero yo voy a firmar, va a quedar mis datos y obviamente la comprobación legal de que ese dinero yo lo estoy recibiendo cuando en realidad no lo voy a recibir. Hay que regresarlo, hay que reintegrarlo. Esa es la instrucción y no hay más. Por supuesto que algunos, por la desesperación de cuando menos cerrar laboralmente con un ingreso, pues aceptan esos 50, 70, 80 mil pesos, sabiendo que podrían tener derecho a mucho más. Sin embargo, pues otros no están muy de acuerdo, quieren ir a investigar, quieren saber de qué se trata. En eso se da el cambio de administración, llega el nuevo gobierno justamente el día 31 por la noche y primero de septiembre de este mes de septiembre del 2019, y esos cheques todos son reportados como cancelados. Ayer Ernesto Aguilar aquí decía, los reportaron robados. Lo que tenemos entendido es que se reportaron al banco como inválidos, como cancelados. Lo que señala, por ejemplo, Ernesto Aguilar, que es de donde empezamos a encontrar más elementos que se animen a decirlo en público, pues es que a partir del señalamiento de algunos de los posibles beneficiarios de estos cheques fantasmas, pues dicen, oye, los reimprimieron, se volvieron a emitir para que ahora sí tengan validez, pero ahora sí ya nadie nos los dio, ahora sí ya nadie nos los integró. ¿Qué es lo que pasó con esos cheques y con esos finiquitos fantasma? Queremos saber, créanme que sí queremos que la autoridad actual, que es la que tiene al final de cuentas la versión más reciente y más firme, nos diga qué pasó, porque si el recurso venía etiquetado para finiquitar funcionarios y no se usó para eso, no sé con qué argumento o con qué mecanismo, que lo sepa la ciudadanía. Creo que 12, 15 millones de pesos es una cantidad que llama la atención como para saber si se pagaron otras deudas, otro tipo de cosas con recurso que era para finiquitos. Al final de cuentas, cheques como estos, amigos, muchos servidores públicos de la pasada administración los tienen en sus manos, no los regresaron, ya con endosos, ya con información, obviamente, de tratar de hacer cobranza de ellos, porque pues lo que argumentan varios de ellos es que tenían el derecho de hacerlo, de cobrarlos. Sin embargo, pues no se dio la posibilidad de ello, dado que les pidieron que ya no le movieran, que ya no los cobraran. Temen que alguien sí los haya cobrado, les preocupa la posibilidad de que se haya presentado una circunstancia irregular. Y bueno, pues estaremos atentos y esperando que la actual administración nos diga si hay una versión oficial a este respecto. Ayer me comentó el área de comunicación social que estarían preparando una versión oficial al respecto. Mientras tanto, pues ahí usted lo tiene, juzgue la información que En Vivo Durango ha estado publicando desde el día de ayer y en las redes sociales de Reporte Alacrán, En Vivo Durango y un servidor sobre este asunto. Pudieran ser, insisto, ya para terminar, entre 12 y 15 millones de pesos de cheques. Llegaron con una etiqueta específica de usarse para finiquitos. Una vez que llegaron a los servidores públicos, les hicieron un cambalache, les decían, en vez de 600 mil pesos, ¿qué te parece si nomás recibes 80 y lo demás lo donas? No sé exactamente para qué. Así está la circunstancia, veremos a ver qué es lo que ocurre. Les presento enseguida la información de Oaxaca, donde ya se aprobó finalmente la ley pro aborto en medio de protestas, rezos afuera del Congreso, muchachas y líderes de organizaciones feministas festejando el triunfo, cual si hubiera sido precisamente eso, un gran triunfo para las mujeres el que se permita el aborto en Oaxaca. Es la segunda entidad que tiene esta posibilidad y pues a partir de este momento se reanuda el debate acerca de las prácticas pro aborto en los congresos. Seguramente será un tema que habrá de generar debate nacional. Vamos con esta información que les recopilamos de lo que ocurrió precisamente en Oaxaca, mientras acomodamos
este estudio. Ya está aquí con nosotros Fernando Rocha Amaro, regidor del Ayuntamiento Capitalino por el Partido Acción Nacional. Vamos a Oaxaca y después de eso regresamos a Durango. Bien, pues ahí ustedes pudieron ver y escuchar un resumen. Lo último que vieron, la cantidad de personas marchando, pues es gente en San Luis Potosí, en marchas en contra del aborto. Obviamente ha polarizado de nuevo este tema a la sociedad, los que están a favor, los que están en contra, los que se quedan en medio. Durango ayer tuvo un episodio interesante, se pintaron las fuentes de la Plaza de Armas en un color verde, solidarizándose con la lucha pro aborto. Llegó a servicios públicos, limpió este color y se generó algo de controversia porque las feministas y los grupos a favor pues señalan que esa pintura no le hace daño a la cantera, no le hace daño a las fuentes. Pues bueno, fue una decisión que tomó servicios públicos por salvaguardar nuestra imagen de centro histórico. Controversial, sí, pero la circunstancia pues ahí está. Le doy la bienvenida a Fernando Rocha, amigo regidor. Muy buenos días. Iván, muchas gracias por la invitación. Contento de estar esta mañana aquí en tu programa. Al contrario, gracias a ti, Fernando Rocha Amaro. Él es regidor por el Partido Acción Nacional. Acaba de ser hasta hace unas semanas dirigente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en la capital. Y es uno de los
que logran transitar de la pasada administración como regidor a esta en un proceso reelectivo, igual que Claudia Hernández? Me parece que son los únicos dos. No, fuimos cuatro regidores, la licenciada Claudia Hernández, la regidora Marisol Carrillo, el profesor Gerardo Rodríguez, un servidor y la síndico municipal. Tienes razón. Por el lado de Acción Nacional, al menos, pues son ustedes dos los de la bancada de Acción Nacional. Fernando, ¿con qué te topas y qué es lo que empiezas a ver una vez que pues ya no son cosas nuevas para un regidor que repite? Pues no es lo mismo que los otros que andan conociendo a las dependencias, que van y quieren ver qué hace cada una de ellas. Ellos están en otra etapa. En tu caso, tú ya conociste una administración 3 años, la administración de la bancada del gobierno, igual que ahora. Y hoy, ¿qué es lo que te toca hacer y qué le vas a impregnar a esta segunda etapa de compromiso como regidor? Bueno, comentarle a la ciudadanía, el compromiso es el mismo, trabajar por los ciudadanos. En ese sentido, pues como tú lo mencionas, Iván, ahorita con el reciente nombramiento de los directores, pues también estar trabajando de la mano con cada uno de ellos. Por supuesto, ya traemos y venimos con el ritmo de la pasada regiduría. En ese sentido, pues ahorita nos estamos acoplando con el trabajo de cada una de las direcciones, pero pues el compromiso es el mismo, trabajar para los ciudadanos, sin importar el partido de donde fuimos emanados, y por supuesto pues trabajar de la mejor manera para que la ciudadanía pues vea el compromiso que tenemos. Oye, Fernando, pues obviamente hay una circunstancia de haber estado en el pasado gobierno, ser de nuevo regidor de la bancada gubernamental. Sin embargo, hoy parecer que el pasado gobierno es oposición, así se siente, ¿no? Bueno, comentarte, y como es de todos el conocimiento, pues entramos en la pasada administración del 2016, una administración que efectivamente llegó por el Partido Acción Nacional, que llegó por el Partido de la Revolución Democrática, y que pues a la mitad del camino pues se perdió ahora sí que la dinámica con la que iniciamos trabajando. Como todos saben, es un tema en el cual pues iniciamos siendo ahora sí que la fracción y parte de la fracción que apoyaba al expresidente municipal, y al final terminamos siendo los regidores ahora sí que de oposición. Sí, pues eso es lo que la ciudadanía vio, no supo exactamente en dónde se rompió el camino, qué pasó, pero ahora que ya estás de nuevo en un gobierno donde me imagino que pues no va a pasar eso, y suponemos que no va a pasar eso. Jorge Salum es un actor político de Acción Nacional de toda la vida, no es alguien externo que invitaron a ser candidato. ¿Qué le vas a aportar? Porque ya empieza a haber circunstancias, por ejemplo, de plantear como fracción, lo dijo aquí Londres Botello, o más impuestos o deuda. No hay opción para eso. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú qué dirías? No, ser muy sincero y decirlo de frente. El tema de aumentar impuestos no existe, no hay esa posibilidad, no se ha planteado, ser muy claro, no impuestos. Por supuesto, estamos a unos días en el cual toda la ciudadanía y por supuesto nosotros como cuerpo colegiado, como cabildo, estamos esperando y tenemos muchas dudas a las cuales tiene que responder la Dirección de Finanzas, la misma Contraloría, en ciertos temas y más temas que han estado ahora sí que surgiendo estos últimos días. Pero sí, ser muy claro, no impuestos, y por supuesto si se tienen que hacer ajustes a la administración, si se tienen que hacer recortes y por supuesto trabajar de una manera más austera, adelante, pero más impuestos ahorita en este momento para la ciudadanía no. Yo aquí, por si las moscas, se lo pregunté a Londres, dije, oye, ¿no te parece un poco fuerte de dónde sale esa alternativa de casi casi no hay salida, o impuestos o deuda? Dice, no hay de otra, los economistas así lo señalan y la realidad económica que estamos viendo al parecer hacia allá nos muestra. Falta que la cuenta pública, que por cierto la reciben al parecer mañana, a ver en qué condiciones vienen los números, pero pues lo dijo Londres, no hay otra, no va a haber otra alternativa. No se planchó pues ese tema al interior de la fracción, no se tocó como cabildeo. No, de ninguna manera, el tema de aumentar impuestos, y de una vez quiero decirlo y ser claro, no se van a incrementar los impuestos. Ver primeramente y esperar y analizar en qué condiciones y qué información nos dan de la Dirección de Finanzas. Estamos a unos días en que nos entreguen ahora sí que en realidad cómo se encuentra la situación económica del municipio. Ya lo mencionabas tú, el día de mañana, como sabemos, se nos entrega ahora sí que los cuadernillos de los estados financieros de lo que fue el mes de julio y agosto.
En ese sentido, el martes se van a revisar. Tendremos todo el fin de semana para analizarlos y para analizar el voto de lo que será la próxima Comisión de Hacienda el próximo día martes. Ser muy sincero, vamos a revisarlos. Ahorita, en este momento, no se puede dar una opinión porque será irresponsable. O sea, uh-huh. Es decir, irresponsable. A ver, porque son de la pasada administración, de los últimos dos meses, va en automático el voto en contra, va en automático el voto a favor. No, vamos a analizarlos y vamos a estar revisando el fin de semana, ahora sí que los estados financieros. Y si, ¿con qué criterio? Bueno, ¿técnico, jurídico, político? La verdad es que en el caso personal, y lo vamos a revisar tanto personalmente a ver qué detectamos, pero también pues compartiéndolo con los asesores para ver uh-huh. qué es lo que surge y ser muy claro. Si sale algún tema a la luz, pues lo vamos a dar a conocer, pero hasta tenerlo en las manos. Ahorita será irresponsable dar a conocer o omitir algún comentario sin tener el fundamento. Hasta no tenerlo, vamos a quiero ser muy claro, vamos a hasta tener las pruebas, hasta tener el fundamento, vamos a emitir una opinión. El voto también es reservado, porque uh-huh. hasta no saber, no, o sea, no va en automático, nada más porque fueron de la pasada administración, uh-huh. o sea, ya va en contra, ¿no? De ninguna manera, vamos a analizarlos y hablar siempre con la verdad a la ciudadanía y, por supuesto, pues a quien nos lo pregunte, porque pues ellos son los que tienen ahorita la incertidumbre en realidad cómo están los estados financieros, cómo claro. está el tema de la... ¿Cómo está el tema de la administración? Hasta el día de hoy yo no he hecho una respuesta o no he dado un comentario responsable hasta no tener ahora sí que la información todos concreta, los elementos. Lo demás son... Pero, por ejemplo, ya pasaron 36 meses de la pasada administración y la gente debe saber que en ese lapso pues ya pasaron también 6, 18, 17 cuentas bimestrales. Así es. Esta será la última, la 18. Así es. En ese sentido, tu voto en las 17, ¿cómo fue? En su mayoría fueron a favor. Los últimos bimestres, algunos los votamos a favor, algunos otros los votamos en contra. Yo la verdad que nunca aplico el tema de abstenerse, o sea, voy a favor y voy en contra con argumentos, uh-huh. o sea, esa es la realidad. Y no fue por un tema de electoral, no fue por un tema político, simplemente cuando las voté en contra fue porque empezamos a ver que incrementó el gasto de gasolinas. El tema de los recursos humanos, vimos que se empezó a contratar personal. Entonces, siempre hemos sido objetivos y siempre hemos sido muy responsables. Nunca nos hemos ido por el tema político, sino uh-huh. siempre hemos sido muy analistas en cómo hemos votado los estados financieros o bimestrales. Brincando al tema, obviamente uno de ellos es el financiero, pero hay muchos. Se requiere que la ciudad entienda rápido que hay un nuevo gobierno y que va a dar lo que se prometió en campaña, todos lo hicieron. ¿Hacia dónde crees que va la ciudad en ese sentido? Tomando en cuenta también que pues casi no hay presupuesto, el Estado está batallando, va a pedir un préstamo, la Federación nos tiene restringidos. ¿Hacia dónde crees que pueda ir para que cumpla rápido esa expectativa que hay de ustedes como equipo de gobierno? Bueno, en ese sentido, y ser muy claro y muy preciso, a ver, la ciudadanía quiere ver resultados, como tú lo dijiste, se hicieron compromisos de campaña. Y ahorita pues vamos iniciando la administración. Por supuesto que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como regidores, trabajando en las diferentes comisiones. Participamos en la Comisión de Hacienda, que es ahí donde pues se hace el anteproyecto de la Ley de Ingresos y Egresos. Ya la ley se convierte cuando es aprobada por el Congreso del Estado. En ese sentido, pues de eso mismo estamos esperando la información de los temas financieros, pero sí ser muy claro que no sea un pretexto para que eso dependa de que se vean, no se vean los resultados de la administración. Se hicieron compromisos, los compromisos son para cumplirse. En ese sentido, pues también sabemos que es básico el tema financiero para que tenga movilidad la administración, pero que no sea un pretexto para que pues ahora sí que se vea opacado o que se retrase los compromisos que se hicieron en campaña. Ahora, en ese sentido, Fernando, con el alcalde que has platicado tienen un doble compromiso los que ya tienen también tiempo recorrido. Él también ya ha sido regidor, obviamente, pero ¿qué has platicado con él para decirle, presidente, pues necesitamos estas prioridades desde mi perspectiva? Yo en campaña prometí esto a la gente que fui y visité. ¿De qué tipo de cosas sientes que es necesario hacer con el presidente un acuerdo para que te ayude a Fernando Rocha a decirle a la gente que votó por ustedes, por ti, pues que están cumpliendo?
Bueno, en ese sentido, por supuesto que en el proceso electoral, todos los que íbamos incluidos en las planillas, los mismos candidatos, hicimos compromisos con la ciudadanía, pero uno y el principal de ellos, pues fue el de tener una administración transparente, de trabajar y de tratar a los ciudadanos y siempre tener las puertas abiertas. Lo que la ciudadanía siempre se queja es de que o hay muchos funcionarios de escritorio o que no se les atiende. En el compromiso que nosotros y como hemos venido trabajando es, por supuesto, que cumplir con lo que es nuestra obligación, que es una obligación el asistir a Cabildo y trabajar en las comisiones que nos fueron conferidas. Esa es una obligación, o sea, no hay ahora sí que no hay saque, como se dice. Pero de ahí en adelante nosotros todos los días estamos atendiendo a los ciudadanos en trato directo y por las tardes estamos recorriendo el municipio. No hay día que no salgamos a recorrer el municipio a territorio y por supuesto que ahí estar atendiendo las necesidades. Muchas veces son temas tan simples que para los ciudadanos pues eso es una necesidad grande y que a veces hasta con una simple llamada se puede solucionar ahora sí que alguna necesidad de los ciudadanos. Mira, por cuestiones también de tiempo, me gustaría mostrar a cuadro esta foto que tú estás viendo. Es de anoche, elementos de la policía municipal estuvieron atentos y evitaron que se presentara un episodio de suicidio una vez más en el puente frente al Hotel Gobernador. En ese sentido, pues obviamente ya estamos viendo que tenemos un problema ya muy recurrente, Fernando. No sé si sea ese uno de los que tú pudieras a lo mejor enfocar entre tantos, pero algo tenemos que hacer con la situación de que se nos están presentando muchos episodios de este tipo. ¿Qué opinión te merece? Obviamente, qué bueno que los policías estuvieron y a tiempo intervinieron y que saben ya algunos protocolos de actuación. En algunas de las fotos vemos pues cómo llegan y lo abrazan para evitar que se aviente del puente. ¿Qué opinas de cosas como estas que pareciera que el ciudadano está fuera de la grilla, o sea, fuera de la política? Bueno, en ese sentido, y muchas veces hay que decirlo, los mismos funcionarios nos enteramos a veces de las situaciones gracias a ustedes, los medios de comunicación, muchas veces ahora por las redes sociales, antes que por las mismas áreas de trabajo. En ese sentido, pues se han estado dando estos temas. Ahora sí que esto pasó el día de ayer, hace pocos días vimos el tema del jovencito ahí en los multifamiliares. Sí. Que también dos policías frustraron ese. La verdad es que es un tema en el cual yo creo que, y ahorita que lo comentabas, debemos de poner más empeño, ahora sí que como sociedad y también nosotros como gobierno. Es a lo que comentaba ahorita, pues tú sabes, se creó el Instituto de la Familia, el Instituto de Salud Mental. Yo creo que aumentar así que los presupuestos y darle prioridad a este tipo de temas sociales, porque pues se han venido dando últimamente y pues las autoridades no podemos ser omisos ante este tipo de situaciones. Y pues vamos a estar trabajando, vamos a estar ya en estos días en las mesas de trabajo. Tú conoces los temas para conocer ahora sí que los planes de trabajo de cada una de las dependencias y en lo que es competencia del municipio, pues ver cómo podemos aumentar ahí, ahora sí que los presupuestos, según con lo que se tenga, pero sí darle prioridad, porque muchas veces no le damos mucha prioridad a los institutos. Estoy hablando, pues, el Instituto de Salud Mental, que en el caso personal son proyectos y obras en las cuales pues yo veo y con buenos fines, con buenos ojos, y que desafortunadamente no se les ha dado ahora sí que la importancia que deberían Mira, yo creo que lo comenté el tema para abordarlo, aprovechando que estamos contigo, porque la problemática social parece que a veces pasa del lado del político. El político está enfocado en dineros, en presupuestos, en esto, en lo otro, en grillas, en lo que dijo el uno, en lo que dijo el otro. Pero en la calle estamos viendo cada vez más gente pidiendo limosnas, no sé si tú lo percibes. Sí. En la calle estamos viendo cada vez más gente que evidencia que tiene problemas sociales, emocionales, y no hay una política que atienda a esta gente que está en la calle por razones que no sabemos, pero que está inclusive pues sufriendo ella y haciendo sufrir a más personas en la calle. Ojalá hubiera, no sé en qué comisiones vayas a enfocarte en esta ocasión, estuviste en actividades económicas la vez pasada, si en algunas son de tipo social, valdría la pena, la verdad, ¿eh? Sí, te comento y te comparto, digo, y tú lo has mencionado anteriormente. Estuvimos
y vamos a proponer que siga con ciertos programas. Digo, hay que decirlo, en la pasada administración se hicieron cosas muy buenas, como cualquier administración tiene, y con esas cosas se tiene que continuar. Estuvimos trabajando y en lo personal estuvimos apadrinando niños con una beca para que no estuvieran trabajando en lo que es la calle, por supuesto, y otro tipo de programas. Hemos estado apoyando y vamos a ir apoyando grupos de autoayuda, uh-huh. Nada más que todo ese tipo de temas pues no se pueden hacer públicos, digo, claro. por respeto a las personas, sí, que se integran ahí, pero ese es un tema en el cual hemos estado apoyando, no nada más desde que hemos estado participando como regidor, sino anteriormente, y yo creo que sí debemos de poner más atención, tú ya lo mencionabas, en este tipo de temas, en este tipo de comisiones, porque muchas veces nos enfocamos en las comisiones dictaminadoras, uh-huh, en las comisiones en las cuales pues son las que decisionan a diario, y muchas veces no se le pone interés a las comisiones como las de temas sociales, temas de discapacidad, temas de pues los mismos temas de salud mental, temas de infantiles, todo este tipo de temas que de la verdad se ve o se percibe que se ha sido omiso, pero bueno, pues vamos a estar participando e impulsando, bueno, que sea este así, tipo de proyectos. Porque sí tiene que haber una perspectiva del actual gobierno de lo que se viene en los siguientes meses, y entre la sequía que nos va a provocar un rebote social, entre la situación de contracción económica nacional y local, que obviamente provoca un problema social, y el hecho mismo de que estamos teniendo una serie de circunstancias de salud mental, emocional, hacen un caldo y se acomodan, y no precisamente para bien, ¿eh? La gente acaba pues haciendo cosas que no quisiera, delinquiendo, etcétera. Ojalá que sea así. Y Fernando, pues que obviamente podamos estar siempre atendiendo y atentos al trabajo de ustedes. Si ustedes están chambeando, la gente lo tiene que ver, tiene que saber que hay un trabajo del cabildo y del gobierno, porque pues sí está, hay mucha expectativa, y no quisiéramos que le pase a Durango lo que le pasa ahorita a México con López Obrador. Generó mucha expectativa, y a la vuelta de un año empieza todo el mundo a decir, bueno, yo sí me arrepiento, yo sí me desencanto. No, comentarte, vamos a estar trabajando, por supuesto, vamos a estar respaldando todas las acciones al presidente municipal, a Jorge Salum. Por supuesto, él trae una dinámica de trabajo, conocemos todos su perfil, un perfil pues ciudadano, en el cual nosotros vamos a estar haciendo lo propio y vamos a estar trabajando por la ciudadanía. Ahora sí que decirlo, ahorita somos administración, se gobierna, y el gobierno es para todos, no es para un partido político, el gobierno es para todos los ciudadanos, y en lo que nos corresponde como regidores, pues hacer lo propio. Ojalá que sea así, Fernando. Esta es tu casa, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Fernando Rocha Amaro, regidor del Partido de Acción Nacional, y precisamente uno de los temas es el de las personas que tienen hijos con cáncer. Ayer estuvieron aquí algunos padres de familia en el purgatorio, y su viacrucis es otro, en esto de que si hay o no hay apoyos y las medicinas suficientes, pues ellos a pedir, a buscar tapitas, a buscar todas las vías para enfrentar una realidad que está ocurriendo en el país, cada vez más niños con cáncer y cada vez menos programas que los atiendan. Este es otro de los temas. Gracias, Fernando. Gracias, Iván. Pendientes, presentamos este resumen del purgatorio y regresamos al análisis venenoso y Julio Galindo ya para despedirnos con deportes, espectáculos y un poco más. Gracias. Buenas tardes, amigos de En Vivo Durango, los saludamos con mucho gusto, saludamos a la señora Verónica. Señora Verónica, ¿su apellido? Buenas tardes, Verónica Dueñas. Tadeo fue diagnosticado hace... Ahí voy a colocar la imagen, usted siga platicando. 2 años y medio. Para que la gente, perdón, señora, 2000. Que conozca a su nieto. Sí. Desde ahorita le seguimos diciendo porque, ¿cuánto padeciendo esta enfermedad? Desde junio 2017 él fue diagnosticado con la leucemia. 2018, 2019, poco más de 2 años. Sí. ¿Y tiene qué edad? Tadeo ahorita tiene 5 años, 2 meses. Tadeo ya está ahorita en una etapa en la que necesita ser trasplantado. Si Tadeo no recibe el trasplante, tiene un 1% de vida con el tratamiento que está ahorita. Ahorita él acaba de terminar un tratamiento que se llama Blincito. Desafortunadamente este tratamiento le dañó sus extremidades, que son sus pies. Vamos a seguir en el estudio, le invito a que nos acompañe, claro, de este lado. Sí. Y... Bueno, yo soy la mamá de Javier, ¿sí?, conocido como Toñito. Yo soy Lilibet. Muy bien, ahorita estamos hablando de que él tiene en tiempo padeciendo esta enfermedad. Hace 2 años. 2 años. 2 años. Muy... Bueno, mi hijo es bien hermoso, mi hijo ha sabido entender su enfermedad. Porque igual como Pablo, él ha querido un animal.
animalito. De hecho, él tenía perritos, tuvimos que regalarlos. No pueden tener. No, ellos no pueden tener animales. Él le fascinaba el chocolate, igual él ahorita ya chocolate no come. Híjole, estamos hablando de que tiene de edad, ¿qué? 5 años. 5 años, o sea, un pequeño, imagínate, Julio. O sea, una persona, un pequeñito de 5 años que no pueda comer chocolate, definitivamente es... Sí, complicado. De hecho, cuando él va a consulta, él va súper contento porque, mami, le voy a decir al doctor que si hoy me da permiso de comerme un huevito Kinder. Sí, mijo, pero si te dice que no, pues es no. Ivette, le pedimos igual como a los demás papás que primero, pues, no pierda la esperanza. Claro que no. Que no bajen la guardia porque los niños reciben... Si andamos con fuerza, ellos también lo reciben. Claro, si andamos débiles, también se dejan caer. Entonces, le mandamos un saludo a su Toñito, a Toñito. Muchas gracias. Y no nos despedimos, si nos permite, para que pase otro papá o mamá aquí a seguir platicando. Claro, ¿sí? Que sí, muchas gracias. Estamos aquí con los papás de Yanita. Sí, es de Yanita, ¿verdad? Dayanita. Dayanita, que está ahí a cuadro, también ya la pequeñita. Sí, señora. Un gusto, bienvenida. Betty Reyes. Betty Reyes, bienvenida, señora Betty. Bienvenida. Sí. Gracias, miren, pues Dayana para mí es pues lo mejor que me ha pasado. Yo con ella tardé años en embarazarme, entonces ella fue concebida con mucho amor, la esperamos tanto, durante 2 años y medio, sanísima, no le dolían nada las energías del mundo. Le salieron unos moretoncitos cuando comenzaba a dejar su pañal, nos llamó la atención, fuimos a tomarle unos estudios de laboratorio para poder llevarlos al pediatra. Nos brincamos el paso de que lo pidiera, ¿verdad? Porque nos alarmó un poco. Ni siquiera llegamos con el pediatra. Él nos envió cancerología y ya de ese día no salimos. Ahí se quedó casi 2 meses con quimioterapia. Nosotros, pues, sorprendidos, no entendíamos cómo días pasados ella se comía el mundo cuando ya tenía el 87% de cáncer en su cuerpo. Híjole, sí, esta noticia, una noticia... Sí, no, y yo tenía 6 meses de embarazo de mi bebé, que tiene 11 meses, entonces yo no podía llorar, yo no podía soltar todo. Al soltarlo, mi bebé lo sentía y yo tenía que tranquilizarme. Entonces, para nosotros es algo muy, muy difícil. Dios es quien nos ha estado ayudando muchísimo, como no tienen idea. Si no fuera por él, si no fuera el apego, si no fuera por el ruego hacia él, nosotros ahorita estaríamos muy mal, ¿verdad? Muy bien. Señora Betty, seguimos, no sé, no nos despedimos. Mamá de Michelle. ¿Su nombre? Lulú. Lulú Rentería. Lulú, Michelle ahorita, bueno, de hecho, ahorita también la dejamos en quimio. Ahorita vamos a regresar por ella. Michelle ahorita ha estado, podríamos decirlo, estable. Por ahí ha tenido unos pequeños cuadros de... Ha tenido problemas con su estomaguito. Lamentablemente, sus dos últimos aspirados salió con un poquito de positividad en cuestión de la enfermedad. Posiblemente se le tenga que hacer una modificación en su esquema que está ahorita de quimioterapia, que como sabemos, pues ahorita prácticamente la quimioterapia es la que la tiene controlada. Michelle ahorita tiene 3 años, 2 meses. Nosotros, en realidad, yo creo... que somos de los niños que hemos llegado más pequeños a cancerología. Ella me la diagnosticaron cuando ella apenas tenía 8 meses de... Gracias a ustedes, esto fue el curatorio. Bien, pues es una lástima que los niños estén sufriendo y que no esté en condiciones el Estado mexicano, hablo del Estado mexicano, no del Estado de Durango, para atender esta circunstancia que cada vez es más grande, que cada vez crece más, que es la presencia de jovencitos, de niños, de bebés con problemas de diferente tipo de cáncer, que el gobierno y el sistema de salud no los atiende, no los considera en su cuadro básico, en su cuadro de atención de medicamentos, de inclusive de atención médica, de curaciones, etcétera. Bueno, pues triste que los papás tengan que hacer esta alianza entre ellos, ser muy organizados y saber que con todo el dolor de su corazón tienen que salir a la calle para buscar recursos para poder ayudarle a sus hijos. Si se quedan a sufrirla solamente, pues de nada les sirve porque sus hijos estarán de todas maneras sufriendo. Gracias. Vamos al análisis venenoso. En otros temas, bueno, pues los 1.800 millones de pesos de deuda que pretende contratar el gobierno de José Rosas Aispuro Torres llevan sin duda varias aristas y creo que su gobierno
tiene que considerar los riesgos, obviamente también tiene claro los beneficios, pero los riesgos que esto representa. En primer lugar, pedir una cantidad así después de ser un gobierno que entró con la bandera de señalar el alto endeudamiento que le dejó el gobierno de Jorge Herrera Caldera, pues obviamente llevará un desgaste, pero habla, por supuesto, de la urgencia que tiene el gobierno de Aispuro Torres por rescatar el sexenio, por enfocarse este cuarto año a hacer infraestructura que no se ha visto en la mayor parte de la entidad, y esto no es un comentario de tipo político y nada más con algún enfoque de crítica, es una realidad y tiene que reconocer la administración que hay muy poca infraestructura, que el sello de este gobierno en los hechos, en obras, en grandes obras, pues no se percibe casi, al menos no en la capital y en los principales puntos donde el ciudadano duranguense pueda medir. Esto habla pues de la necesidad urgente de rescatar el sexenio con recursos. Ha estado paralizado el Estado y de por sí ya no era fácil lo que venía viviendo, pues con la 4T le ha ido peor que nunca, y por supuesto que esto hace necesario con mayor razón el ir a esta línea de endeudamiento. 1.500 millones de pesos es lo que se sabe va a ir a infraestructura, y casi 300 millones de pesos para crear un fideicomiso de apoyo con créditos a la iniciativa privada, que también se siente que está viviendo circunstancias de contracción. Hay riesgos muchos, muchos. Ahorita vemos a la iniciativa privada local ser los principales promotores de que sí pida el crédito, de que es lo máximo que debe hacer, de que se ve valiente el gobierno al hacerlo, que es una decisión que le aplauden la iniciativa privada, al menos los líderes de cámaras empresariales, pero hay un riesgo, ¿eh? Son o pueden ser ellos mismos los que a la vuelta de la esquina, cuando las cosas a lo mejor no hayan salido de la mejor manera o no les haya tocado quizá algún beneficio de este crédito, de este financiamiento, los que le van a hacer juicio popular, juicio en la calle al propio gobierno de José Aispuro Torres. Y si no, espérense el tiempo. Las consecuencias de pedir prestado, ya lo dije al principio, es un gobierno que entró con la bandera de enfrentar al gobierno priista de 80 años y el endeudamiento enorme que se decía que había dejado la administración de Jorge Herrera Caldera, seguida de la deuda que dejó Ismael Hernández de Heras. Y bueno, pues a la vuelta de 3 años, después de algunos créditos puentes y otros financiamientos que ya han surgido en este sexenio, viene un nuevo y gran crédito por 1.800 millones de pesos. Lleva sus riesgos. Obviamente la administración debería ya tener y tiene seguramente claro su ruta de lo que le beneficia y lo que le perjudica de tener este gran crédito de 1.800 millones de pesos. Por supuesto que la ciudadanía será la que tenga la última palabra. Ya lo veremos en su momento. Gracias. Y está Julio Galindo con los deportes, el espectáculo, un poco más. Nada más antes de eso, advertirles, a las 11:30 hay una rueda de prensa del Partido del Trabajo, al ratito tendremos más detalles. Al parecer van a tocar el tema de la necesidad de una auditoría al gobierno de José Ramón Enríquez. En un momento más está por iniciar un recorrido de Jorge Salum en los panteones, en el caso del Panteón Municipal de Oriente, y por varias vías hay frentes informativos que estaremos atentos a cubrir. Se los anticipo porque todavía no ocurren, pero para que usted lo sepa. Julio Galindo, a cuadro. ¿Qué tal, amigos de Reporte Alacrán? Pues los saludo en este jueves, ya casi llegando al fin de la semana. Y bueno, con importantes noticias el día de hoy. Iván, fíjate que hace unos momentos estábamos ahí revisando las redes sociales y a través de un comunicado muy, muy escueto, la verdad, el equipo o la directiva de Chivas se deshace del jefe Boy, de Tomás Boy, el director técnico de uno de los equipos más populares del mundo. Pues bueno, desafortunadamente le dice adiós. Todo el mundo especulaba que le iban a dar oportunidad a el jefe Boy de que mostrara más credenciales conforme iba avanzando la temporada. Sin embargo, no se le iban dando los resultados. Iban a ver qué pasaba la próxima semana con el Clásico Nacional. Sin embargo, el hijo del dueño, Amaury Vergara, dice: no, señor, hasta aquí llegó, muchísimas gracias. Y bueno, pues es el final de uno más que se suma a la lista, interminable lista de directores técnicos en la era Vergara para el equipo de Chivas. Lamentable. Vamos a ver a quién viene a suplir ahí el banquillo del jefe Boy para pues tomar las riendas del equipo tapatío. Y bueno, pues cambiando de deporte,
hoy se lleva a cabo, Iván, hoy empieza, tú que eres basquetbolero y mucha raza de Durango que es basquetbolera, el día de hoy a las 8:30 es el partido inaugural en casa, recuerden que ya jugaron dos partidos fuera, pues hoy es el debut de los Leñadores de Durango con un gran equipo, con grandes expectativas, la gente está esperando con muchas ansias ya el inicio de esta nueva temporada, a las 8:30 recuerden la auditoria del pueblo, enfrentando a los Laguneros de la Comarca, así es que bueno, si tiene oportunidad de ir, pues le recomiendo que vaya temprano a ver si todavía alcanza boletos, porque pues, realmente muchísima gente está esperando el regreso de los Leñadores en esta segunda temporada, hablando de que en la pasada pues realmente les fue muy bien, llegaron a la final de conferencia, así es que pues buenos resultados está entregando el equipo de básquetbol local, así es que bueno, dese la vuelta a checarlo de sus boletos y así tenga la oportunidad de debutar o de ver el debut del equipo de Leñadores por la noche. Nosotros vamos, seguimos insistiendo, Iván, para ver si tenemos la oportunidad de que nos tomen en cuenta para pues nosotros estarles trayendo de viva voz y con algunas imágenes los resultados de la campaña de Leñadoras, así es que pues vamos a ver si la gente ahí de prensa pues hace clic con nosotros para poder nosotros también aquí en Vivo Durango poderles llevar esta información. Y bueno, cambiando de tema, Iván, han estado viendo algunos otros torneos nacionales, tenemos aquí un video de halterofilia de unos chicos duranguenses que se dieron la vuelta al nacional de esta disciplina, decirte que se trajeron 3 medallas de oro y 9 de bronce de la escuela de halterofilia de Lied, así es que pues buenos resultados los que se trajeron estos muchachos, en donde una sola chica, hablando de Rosa Ailín Rivas Montes, cosechó 3 medallas de oro, Diego Hernández Navarro, Juvencio Morales Perea y Andrés Am Montes, cada uno consiguieron 3 medallas de bronce en lo que fue esta su primer participación en este evento de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, así es que pues una felicitación a estos chavos, pues que realmente les fue bien dentro de lo que cabe en esta participación nacional, así es que los felicitamos y vamos a seguir viendo qué otros torneos siguen participando, vamos a seguirlos de cerca para ver si tienen oportunidad de ir creciendo en este deporte. Y bueno, pues cambiando de tema, nos vamos ya al asunto cultural, ya se nos está haciendo tarde. Iván, el día de ayer tuve la oportunidad de darme la vuelta allá al Centro Cultural Revueltas, el CORE. Me invitaron porque estuvo el chavo Andrés Gallegos, estuvo ahí, lo tuvimos en una entrevista, así es que se las voy a dejar, una entrevista de 2 minutos y medio aproximadamente, para que ustedes conozcan a este duranguense que la está rompiendo en el tema de jazz. Pues bueno, estamos buscando por aquí el video. Les digo, tuve la oportunidad de platicar largo y tendido con este chavo. Vamos a ver el video. Andrés Gallegos Jiménez. Okay. Estamos aquí en el CORE. Vemos que va a haber un concierto de jazz. A esto te dedicas, tocas la batería. ¿A qué se debe esta afición que tienes? Así es, yo soy baterista, principalmente de jazz y de géneros de fusión también. Y bueno, esto se debe a un gusto por la música que empezó desde niño y me llamaron la atención los tambores. Y desde entonces pues he andado por ese camino que me ha llevado la música. ¿Cuántos años tienes? 29 años. ¿Dónde estás residiendo actualmente? Ahorita en Ciudad de México. Bueno, me había mudado a Guadalajara antes, viví 9 años allá, empecé a trabajar profesionalmente como baterista y me llamó la atención la escena musical de Ciudad de México y por eso fue que emigré allá para probar suerte y afortunadamente he tenido la oportunidad de compartir con muchos músicos allá también. ¿Te da para vivir bien el ser músico y específicamente de jazz? Bueno, justo específicamente de jazz, es una onda que hay que trabajarle mucho, por lo que la verdad yo diría que es más bien tocar de otras cosas, hay que tocar muchas cosas y mantener ese gusto del jazz o de algún otro estilo que quieras seguir elaborando. Y se puede sí trabajar, pero yo en mi experiencia he vivido más bien gracias a tocar distintos géneros, distintos tipos de música y ensambles con mucha gente, pues hay que hacer de todo para, digamos, poder vivir de la música. ¿Tienes en tu familia músicos o de dónde te nace esta inquietud? Ajá,
Sí, mi papá es melómano, le gusta mucho la música, principalmente la ópera y la música clásica, y fue de ahí que ese germen de la música pues se transmitió. Okay. ¿Qué andas haciendo ahorita en Durango? Visitando justamente a mi papá, a la familia, a los amigos, antes de regresar a la capital. Aparte de la batería, ¿qué otro instrumento tocas? El piano, para complementar la parte musical, en la composición, en la armonía y esas cuestiones. ¿Por qué te decidiste por la batería? ¿Qué es lo que veo que trae más parte? No sé, fue una locura que me dio de niño de pegarle a los tambores. Me gustó. Eso fue. Pues bueno, como les digo, esta es la entrevista que tuve con este chavo, este gran artista duranguense, pues realmente interesante lo que nos estuvo ahí comentando sobre algo de su trayectoria, Andrés Gallegos. Él desafortunadamente pues tuvo que irse al DF pues para poder realmente sobresalir en lo que a él le gusta, muy talentoso. Nos quedamos ahí un ratito a escuchar algunas de sus canciones, muy padre ahí el tema del jazz. Así es que bueno, pues lo felicitamos y vamos a ver si tenemos alguna otra entrevista con él. Por ahí los tenemos al tanto. Iván, ya para despedirnos, comentarte que del fin de semana que nos dimos la vuelta a Pueblo Nuevo, pues nos dimos cuenta de una gran actividad que están llevando a cabo. Te comento que pusieron unos contenedores en forma de corazón en dos lados diferentes de la Plaza de Armas de Vicente Guerrero. Muy importante, hace un momento pasaste un video de los padres de familia de niños con cáncer que tuvimos el día de ayer en el purgatorio. Y bueno, pues decirte que lo que están haciendo en Vicente Guerrero pues es una situación sumamente importante. También están apoyando a los niños y a la gente que tiene cáncer a juntar tapitas. Así es que en la plaza principal de Vicente Guerrero pusieron estos contenedores. Ahí vamos a ver ahorita el video en donde pues hacemos el llamado ahorita para la gente que nos esté viendo allá en aquel municipio, pues que no las echen a la basura, que no las desaprovechen. Hay que juntar ahí las tapitas que puedan tener. A ver si vemos, si tenemos por ahí el video, para ver si, les digo, aquí estas son las imágenes que conseguimos en Vicente Guerrero. Ahí vemos cómo pues hay algunos niños inclusive lo utilizan para jugar, pero bueno, lo importante es que se están recabando estas tapitas ahí en la Plaza de Armas. Como les comentaba, nos decían que esta ya era la segunda vuelta que llevaban con la recolección de estas tapitas que se han estado entregando a las instituciones que son quienes las reciben para pues entregarles en efectivo o bien apoyar de alguna manera a los niños o a la gente que tiene cáncer, pues por ahí para la compra de medicamentos o por algo de sus operaciones. Así es que pues un buen punto, hay una palomita que se está anotando la gente de Vicente Guerrero. Felicidades por pues apoyar, de poner su granito de arena para la gente, los niños que desafortunadamente están luchando con esta enfermedad. Pues bueno, Iván, te comento que es todo por mi parte el día de hoy. Ya se hizo tarde, ya hace hambre, vámonos a desayunar. Bien, nos vemos. Échele ganas, nos vemos más al rato. Ahorita está en vivo Héctor aquí en el canal de En Vivo Durango. Está en vivo transmitiendo desde el Panteón. Cámbiese de transmisión para que vea lo que están haciendo recorriendo el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Ahí anda Héctor, andan los regidores, anda el presidente municipal Jorge Salum, directores. Se viene la romería del Día de Muertos, una fecha que en esa zona se reciben entre 300 y 400 mil personas durante los días de romería, que van y visitan a sus seres queridos. Pues vamos, échele ganas. Pendientes, le dejo algunas imágenes que me parecen un poco chuscas estas de hoy. Digo, porque el asunto de Ayotzinapa no se va a resolver si se pone una camiseta el presidente de la República sumándose a la gente, a los padres que siguen luchando por justicia después de 5 años a favor de sus hijos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Pues obviamente no va a ocurrir nada extraordinario si se pone el presidente la camiseta, pero él entiende de comunicación política, de empatía, y se suma de esta manera a decir: estoy con ustedes, no les he dado resultados, ya casi voy a cumplir un año de presidente y sigo sin darles resultados. Les dice hoy: creo que hay posibilidades de que podamos hacer justicia, creo que es posible, vamos a ver si eso
sucede. Hoy también, les insisto, vamos a tener noticia mañana con los globos aerostáticos desde la cascada del Saltito, en nombre de Dios, límites con Durango, a ver si podemos estar en ese lugar al mismo tiempo o hacer el noticiero allá, dependiendo de la situación de la señal del internet que tengamos. Vamos a revisar. Mañana van a estar haciendo una exhibición para el Día del Turismo, el Día del Turismo en Durango, 27 de septiembre, así que estaremos también atentos a esa circunstancia. Y ya nos vamos, y por último, un poquito más chusco todavía está este video que subimos a las redes sociales de En Vivo Durango ayer. Cuando tienes la bendición de que el que te va a asaltar resulta ser tu brother, pasa esto. Chulada, ¿no? Que tengas esa suerte, que el que te va a saltar con pistola en mano te vea y diga: carnal, te conozco, ay, disculpa, déjale, sigo la chamba. ¿Cómo ven? Ay, 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 pues así pasa. Ojalá el día, Dios no lo quiera, que nos quieran asaltar resulte ser un camarada de la prepa o de la carrera, pues que anda por el mal camino porque no tiene chamba, y que ya cuando nos topa, sí nos conozca, ¿verdad? Ahí sí sería importante que esa persona no nos vaya a desconocer en el momento más indicado, que es precisamente cuando nos apunta, como en este caso, con la pistola. Ay, ahí están En Vivo Durango, el video se ha hecho viral en diferentes redes sociales, lo subimos y lo compartimos por eso, pero pues esto pasa cuando tienes la bendición de que el que te va a asaltar resulte tu brother. Qué ole. El abrazo, todo. Nos vemos. Deja, sigo chambeando. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en una edición más de Reporte Alacrán a través de En Vivo Durango. Que tengas un excelente día y con gusto nos vemos de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por En Vivo Durango.